Está un, un televidente del programa que insiste que el miedo y la ansiedad hacen que el sistema inmune se deprima y luego de esto cualquier virus o bacteria puede generar la enfermedad. Por favor, déjenos su número de teléfono, estaremos pendientes de hacerle llegar su hoja de vida a los CDC y a la, eh, eh, ¿cómo se llama? Y a la Dirección de Infectología de las diferentes alcaldías y la Gobernación del Estado de la Florida. Eh, ¿Cuándo comienza el juicio de Alex Saab? ¿Qué ha pasado con eso? Pregunta Rafa Bolívar. Mira, Rafa, la audiencia es el día 7. Yo te iba a decir que no lo sabía, pero mi productor acaba de decir que es el día 7. Porque es que fue suspendida, era el 3. Era el 3 de enero, fue eh, suspendida y se efectuará este viernes 7 de enero. Así que vamos a ver qué le traen los Reyes Magos a Alex Saab este fin de semana. Bien, mis queridos amigos vamos de inmediato, ah por cierto, no les he comentado, bueno ya se convirtió en viral y creo que Carla lo compartía con ustedes anoche, eh, la campaña electoral en Marina, porque estamos a, a pocos días de la elección en Marina, es el 9 de enero, ¿no? ¿El 9 de, o el 19? ¿Es el 9? ¿El 9? No, pues no me grite, me está con el pie izquierdo y lo grita uno. El 9 de enero me dicen que son las elecciones en Marina, entonces bueno, la caravana que tenía eh, la gallina, impresionante. Cuatro camionetas de escolta y cinco motorizados de los grupos de colectivos de Barina. Este bueno, eh, duró 40 segundos. Estaba una cámara puesta así. 40 segundos duró la caravana de la gallina. Igual, la gallina va a ser el próximo gobernador de Barina. Porque a número uno, no lo van a dejar ganar. Número dos, va a haber un grupo que se va a ir con el muñequito de torta de Claudio Fermín, que es una verdadera vergüenza para la política venezolana, y el Consejo Electoral va a encargarse de que eh, la eh, mayoría de los votos vayan para el eh, ex-canciller, el Robin Hood de la política venezolana, que coloca la flecha donde él cree que debe colocarla, el eh, señor Arriaza, mejor conocido como la gallina. Así que será. O sea, Padrino se fue para Barinas. Ah, ya el plan de república está resuelto. Ah, ¿Tiene el tuit por ahí para verlo? Vamos, vamos a colocar el tuit de, de, de Padrino. Afinando todo para las elecciones del Estado Barinas el próximo 9 de enero. Todo va muy bien. Ahí tienen ustedes a esta. Mira, estos tipos vestidos de uniforme realmente lo que dan es vergüenza. De verdad, lo que dan es vergüenza. O sea, Vladimir Padrino López es un delincuente. Es un malandro y quienes le acompañan son sus cómplices. Y eso es lo que ha pasado en Venezuela, que se hace política tratando de eh, acabar con este régimen y, no, y ellos no se pueden acabar con política porque ellos no están allí haciendo política. Es una organización transnacional del crimen que se apoderó de un país. Y eso es lo que ocurre con el régimen venezolano. Bueno, ahí tienen ustedes al malandro de Vladimir Padrino López, al delincuente de Vladimir Padrino López, narcotraficante, eh, traficante de personas, y que va a preparar todo de manera que sea el señor eh, Arreaza, y lo del señor es un formalismo del lenguaje mejor conocido como la gallina, quien se alce con el triunfo en las elecciones, de, después que le robaron la gobernación al señor Superlano, y no solamente a Superlano a los residentes y pobladores del estado de Barinas con derecho a voto que votaron por él. Bien, mis queridos amigos, comparto con ustedes las notas que hacen titular el día de hoy. Bien, ahí tenemos fotografía del de expresidente de los Estados Unidos, Trump cancela rueda de prensa un año después del asalto al Capitolio. Yo recuerdo como si fuera ayer. El, la alocución del presidente Trump ese 6 de enero, muy cerca de la Casa Blanca, cómo arrancó, cómo terminó y después lo que se produjo. Monseñor Basabe a Padrino López sobre Barrancas del Orinoco, usted no tiene vergüenza. Eso se lo dice Monseñor Víctor Hugo Basabe a Vladimir Padrino López por la situación en Barrancas del Orinoco. Fiscalía abre investigación contra presidente de Perú por tráfico de influencia. Este tipo ha sido definitivamente un verdadero desastre. Ya no lo quieren ni sus compañeros de la izquierda. Con eso les digo todo. Seguimos. Macron genera indignación en Francia al confesar querer fastidiar a no vacunados. Bueno. Audiencia contra Alex Saab se retrasa hasta febrero por la pandemia. Nueva información, hace minutos teníamos la información de que se iba a realizar el día 7 después de haber sido postergada el pasado 3 de enero, se retrasa hasta febrero por la pandemia. Guaidó debe pedir a Estados Unidos acorralar a Maduro por aire y por tierra. Declaraciones ofrecidas a El Espacio a Buenas Noches que conduce Carla Angola. Jorge Rodríguez fue ratificado como presidente del Parlamento oficialista. Carlos Becchio agradeció el reconocimiento de Estados Unidos a la Asamblea Nacional liderada por Juan Guaidó. Ayer salió el comunicado del Departamento de Estado, donde de manera oficial reconoce a Juan Guaidó como presidente legítimo del país en carácter de presidente encargado. Reconoce a la Asamblea Nacional y lo dice textualmente como el último órgano producto de la democracia y de la legitimidad de un proceso electoral. Y además exhorta a Nicolás Maduro a retomar las negociaciones en México. Palabras más, palabras menos, eso es lo que dice el comunicado del Departamento de Estado. Seguimos. Bueno, arriba más de 3 millones de vacunas del mecanismo COVAX. Ya vimos en sí. la cuenta de Naciones de Unidas del gobierno interino, Miguel Pizarro, eh, información sobre esto. Llegan 3 millones de vacunas, pero no, que se las, no fue que las llevó Maduro, no es el sistema COVAX a través de Naciones Unidas y eh, lo publicaba además la cuenta de presidencia. Más de 240 personas siguen privadas de la libertad por motivos políticos, es el informe del foro penal. Nos vamos a la columna de Estados Unidos, fuerte nevada. En Estados Unidos bloquea a automovilistas 24 horas hasta su rescate. Bueno, estos fueron seis camiones que colisionaron. Por suerte no se produjo ningún tipo de herido grave ni de pérdidas de vida. Y luego de la colisión estuvieron casi 30 horas sin poder moverse de allí en medio de una nevada. ¿Qué les parece? Melania Trump subasta un sombrero y solo acepta criptomonedas. Abren centro y pruebas de vacunación, eh, y centro de pruebas y vacunación en el Marine Stadium. Biden ratifica reconocimiento a la Asamblea Nacional electa en 2015. Además de haberlo hecho el Departamento de Estado, la Casa Blanca hizo lo propio. Tormenta de nieve dejó vehículos varados en Virginia. Pasamos ahora a la lectura de la siguiente página y nos vamos, mis queridos amigos, con el portal telesurlibre.com. Estados Unidos ratificó su reconocimiento a la Asamblea Nacional y la presidencia encargada de Venezuela. Senador Jim Bridge a Biden, aumentar presión contra Maduro y felicita a la plataforma unitaria por extender mandato de Guaidó. Fiscalía del Perú investigará al presidente Pedro Castillo por presunto tráfico de influencias. Además, esto tiene que ver con otorgamiento de contratos. Eh, el, el señor del sombrero empezó a otorgar contratos a los amigos sin cumplir con los requisitos que establece la ley peruana. Seguimos. Eh, Colombia alerta sobre el riesgo de reclutamiento de menores por choques entre el L.N. y la FARC. Esta alerta ya había sido puesta de manifiesto por el señor eh, Javier Tarazona, que sigue privado de libertad. El L.N. había venido reclutando niños venezolanos, muchachos de 14, 15, 16 años, a cambio de llevarles cajitas de comida. Por cierto, las cajas estaban identificadas. CLAP. Y las administraba la guerrilla colombiana. Aquí le traigo una cajita mensual y me llevó el muchacho.

del cual no se salva pero nadie son eficaces los ayunos intermitentes para la pérdida de peso necesitan una prueba de covid ahora mismo una guía para encontrar una en el sur de la florida la establece allí el nuevo general en su página pescador captura intensa lucha entre un cocodrilo y un tiburón así estarán debajo de las noticias Cuba registró 3.300 protestas en 2021, según ONG. Estados Unidos afirma que aún reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Pilotos decantan, cometes errores tras parón por COVID, según filtración. Son eficaces los ayunos intermitentes para la pérdida de peso. Guardia Costera de Estados Unidos repatria a 119 cubanos interceptados en el mar. Son susceptibles a repatriación. Cambiamos de página. Y nos vamos ahora, mis queridos amigos, con el portal del Diario de las Américas. Biden y Trump, un año después del asalto al Capitol. Más abajo en el Diario de las Américas leemos para ustedes, si mi niña se opera en Miami puede salvarse. Después tenemos tormento de 24 horas bloqueados bajo la nieve. Esto es lo que les decía del accidente. Esto fue en la I-95, pero a la altura de Virginia. Congresistas de Florida señalan daños de política económica de Biden, tensa relación entre lazo y opositor indígena en Ecuador. Tormento de 24 horas bloqueados bajo la nieve. Nos vamos a Infobae. Y los CDC de Estados Unidos rechazaron exigir un test negativo para finalizar el aislamiento de los contagiados asintomáticos. El organismo no aceptó la sugerencia de los expertos en salud, pero remarcó que los infectados sí deben utilizar la mascarilla durante al menos 10 días, ya que de lo contrario pueden transmitir el virus a otras personas. Aquí está. Ah, bueno, aquí tienen ustedes un último minuto en el cintillo rojo que está ah, en el ángulo superior de sus pantallas. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció que recibió el alta hospitalaria. Es decir, ya está fuera del hospital el presidente Bolsonaro, que había sido ingresado en una institución de salud por una obstrucción intestinal. Tensión en Australia por la exención médica de Jokovic. Si las pruebas son insuficientes, volverá a casa en el siguiente avión. La pandemia retrasó la audiencia de Alex Saab en Estados Unidos para programar el juicio por lavado. El régimen chino continúa confinando ciudades a menos de un mes de los Juegos Olímpicos de invierno. Comenzó con Omicron el paso de la pandemia a la endemia. Y la Coalición internacional liderada por Estados Unidos respondió a otro ataque de milicias iraníes en Siria. Régimen de Corea norte, del Norte lanzó un proyectil no identificado hacia el mar de Japón. Brasil se incorporó formalmente al Consejo de Seguridad de la ONU. Fiscalía del Perú investigará al presidente Castillo por presunto tráfico de influencias. De esta manera, amigos, he compartido con ustedes las notas que hacen titular el día de hoy. Hacemos una breve pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes porque esta es la mañana más informativa de la televisión. Ya venimos.